Es imposible verles porque se están comunicando, se están temblando en tiempo real, se han disuelto en la transparencia. En cambio, el miedo llevado a la práctica es una perversión de todo lo anterior. La comunicación entre los entes es confusa, falta de sinceridad y en algunos casos. En algunos casos está cargado de un tono irónico. Los entes no son capaces de alcanzar la visibilidad, sino que se esconden el uno de otro por pudor en un proceso continuo de ruptura y reconciliación, casi siempre en balde. Y es triste. La comunicación entre los entes es confusa, falta de sinceridad. La comunicación entre los entes es confusa. La falta.
Flora, veros en clases confusas. Recuérdate, fall, en su interior. Recuérdate, Flora, veros en clases confusas. Fall, en su interior. Los entes no son capaces de alcanzar la invisibilidad, sino que se esconden el uno del otro por pudor en un proceso continuo de ruptura y reconciliación, casi siempre en balde, y es triste.